mi gente, continuamos aquí en la cocina, Sabores del Mundo, y ahora voy a hacerles un pez espada, que en inglés es swordfish. Y lo que tenemos básicamente aquí son dos porciones que yo compré en la tienda y lo voy a sazonar, un poquito de pimentón, un poquito de sal de mar, ahí poquito nada más para que agarre el de este. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerle una harina por ambos lados, ok, así. Esto nos va a ayudar para cuando lo sofreamos en el aceite, quede un color pero fenomenal, hermoso. Bueno, acá tenemos espárragos, pimentón, tenemos zanahorias y tenemos capers, puedes conseguir en la tienda. Son unas bolitas que le dan mucho sabor al este. Esto va a ser picata. Entonces lo que vamos a necesitar, ahora tenemos aquí los espárragos crudos, es que tengo agua hirviendo, ok. Vamos a ponerlos ahí a que se empiecen a cocinar. Vamos a agregar el aceite de olivo, bien importante. Aceite de olivo, oro líquido. Bueno, vamos a picar este es el chalote, como un cebollín fuerte, que esto le da rico sabor a la salsa picata que vamos a hacer. Todo el tiempo que vas a hacer picata, vas a tener que usar esta clase de cebollita, que es el chalote. Secreto del pescado, para que se dore bien bonito, tiene que estar caliente esa cazuela, porque si lo pones frío, se te va a pegar. Entonces, agarro el sartén y ya voy a poner el pez ahí. Ok. Vamos a hacer los dos. Y ahí los voy a dejar. Es un sartén amplio. Entonces, acá de este lado, vamos a empezar a cocinar nuestro fécula de maíz, que es polenta en italiano, o cornmeal en inglés, o aceite, o maíz molido, nosotros lo decimos. Esto es bien sencillo. Vamos a necesitar nada más una taza y media de agua. Ahí. Ok. Taza y media de agua. Le vamos a poner. Vamos a poner ahí un poquito de sal. Ok. Y vamos a agregar nuestra fécula de maíz, así, suavecito, no tanto, como media taza. Generalmente se lleva, por media taza de fécula de maíz, se lleva como dos tazas de agua. Puedes observar, se va a hacer súper espeso, porque esa va a ser nuestra base de nuestra cama de, bueno, lo que se le llama aquí el starch para nuestro pescado. Entonces vamos a ver qué, lo volteamos ya. Pero ves qué color agarró. ¿Ves? Le falta un poquito más de color. Un poquito más. Entonces seguimos moviendo acá nuestro maíz molido o fécula de maíz. ¿Ves ahí? Ok, vamos a voltear esto. Vamos a voltearlo ahora sí. Ok. Ahí está. Que sea cocinando. Vamos a mover acá los espárragos, que se vayan cocinando. Se cocina más o menos como 3-4 minutos con el agua. El pescado espada es muy rico en estos guisos. Vamos a agregar aquí nuestros chalotes aquí arriba, así. Ok. Y le vamos a nuestro chile rojo, para darle un poquito de color, ok. Ahora sí, ya pongo los chalos aquí en el aceite para que se empiecen a cocinar. Ahora vamos a agregar el vino antes de que nos hagan duros, así, a la picata. Ahí está el vino, vino blanco regular. Y ahora le vamos a agregar los capers, ok. Más o menos ellos lucen así, mira, son bolitas pequeñas. Ok. Lo dejamos reducir. Le vamos a agregar un poquito de mantequilla. Ok. Vamos a ponérsela a toda, porque esto va a hacer que se reduzca y le dé sabor riquísimo que estamos buscando. Ya estamos aquí combinando este plato delicioso, que es el pez espada a la picata.
y vamos a asamblarlo. Ahora sí, el secreto viene siendo asamblarlo. Entonces tenemos acá nuestra fécula de maíz que tenemos aquí, ya lo cocinamos, miren cómo queda la textura. Vamos a hacer un... Vamos a ponerlo acá en el platito, aquí en medio. Vamos acá a agarrar nuestros vegetales. Ya están cocidos acá. Ok. Vamos a ponerlos así. Ahora vamos a agarrar nuestro pedazo de pescado. Ok. Ahora vamos a ponerle un poquito de salsita de la que hicimos aquí. La salsa picata. Ok, así poquito nada más. Acá tenemos nuestras zanahorias de espagueti. Ok. Un poquito de chile morrón también que tenemos acá. Para darle ese contraste de colores y sabores. Ok. Y entonces vamos ahora a ponerle una florecita, ¿sí? Y ahí lo tienen, amigos. Así de sencillo. Un plato fácil, rápido de hacer. Comida muy, muy buena, saludable. Y pues, ¿qué más? Con un pez espada. Bueno, yo soy el chef Pedro Lanis. Y quédese ahí que ya volvemos.